Cuando se habla de grandes casas relojeras, como las que mostramos al principio, lo más lógico es pensar que todos y cada uno de los relojes cuestan una fortuna, claro está. Pero en este video vamos a ver cuáles son las opciones más económicas de cada una de esas marcas. Vamos a hacer una lista de 5 casas relojeras, de las cuales vamos a ver cuáles son los relojes más asequibles. Vamos a ver cuáles son los precios de estos relojes y las características de cada uno de ellos. Y bueno, ya que estamos, también vamos a agregar cuál es la opción más cara que tienen en su catálogo actualmente. ¿Por qué no? Un pequeño dato, y es que esta lista va a estar basada exclusivamente en relojes para hombres, porque si nos vamos a versiones para mujeres, ustedes saben que se pueden encontrar opciones más económicas, aunque tienen menos mercado y todo eso, pero bueno, es solo relojes para hombres. Así que ya comencemos con la lista. Bueno, pues por aquí está la primera marca de relojes de la que vamos a hablar hoy. ¿Quién en el mundo no conoce a Rolex? Si es una de las marcas más conocidas y con mejor marketing del globo terráqueo. Bueno, pues ya entrando en materia, el reloj más económico que pudimos encontrar buscando entre su catálogo es el Rolex Oyster Perpetual. Eso sí, un segundo, no se te ocurra pensar que solo porque el Oyster Perpetual es el reloj menos costoso de su catálogo, esto lo convierte en un reloj barato, porque no lo es, olvídate de eso. Este reloj está fabricado en acero inoxidable, o como lo llaman en Rolex, el Oyster Steel. Tiene un movimiento mecánico 3130 de cuerda automática con una reserva de hasta 48 horas. Y además tiene una que otra cosita interesante, como pueden ser los marcadores de hora en oro de 18 quilates o el cristal de zafiro, que es súper resistente a rayaduras. El precio de este reloj, haciendo la configuración que desees a través de su página web, como lo estuvimos haciendo antes, es de $5,600, la versión de 36 milímetros, y $5,900, la versión de 41 milímetros de diámetro de caja. Bueno, pues ahora para pasar con el más caro de su catálogo, vamos a tener que hacer un paréntesis. Y es que el reloj que vamos a poner como el más costoso es el que Rolex, o la página de Rolex, nos permitió configurar, ya que quisimos hacer otras configuraciones, pero no nos permite hacerlas o el precio no se nos presenta. Pero bueno, ya pasando con el más caro, es este Rolex Daytona en acero inoxidable con oro amarillo y con una esfera en color champán con incrustaciones de diamantes. Pues este reloj tiene un precio de $19,350. Aparecen otros que sabemos que son muchísimo más costosos, pero ya para saber los precios se tiene que hablar directamente con Rolex. Bien, ya vamos a pasar entonces a la segunda posición, y en este caso hablaremos de Hublot. Hublot actualmente es una marca que tiene unos serios inconvenientes. Hay muchísimas personas que sí les gustan y que quieren esos relojes, pero también hay muchísimas otras a las que no los pueden ni ver. Pero la próxima semana vamos a hacer un video donde vamos a explicar completamente qué es lo que está pasando actualmente con la marca. Así que si te gustaría verlo, pues... Pero ya, regresando con la lista, el reloj más económico de la marca vendría siendo este Hublot Classic Fusion Titanium. Aunque sí, no podemos hacer las configuraciones como lo hicimos antes en Rolex. Bueno, este reloj tiene un diámetro de 38 milímetros con una caja en titanio satinado, tiene un movimiento HV1110 automático con una reserva de 42 horas, tiene cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos y una hermeticidad de 50 metros o 5 bar. Ok, entonces, este reloj tiene un precio de $6,200, aunque también nos dan la posibilidad de uno un poco más económico. Pero aquí muy probablemente salten las alarmas, porque esta sería una versión con un diámetro de caja de solo 33 milímetros. Y lo de las alarmas lo decimos porque en este caso el reloj trae el movimiento HV2912, que es de cuarzo. Pero bueno, ahí está la opción. Este tiene un precio de $5,200. Ahora, pasando rápidamente por el más costoso de su catálogo, nos encontramos con este TechFrame Ferrari Tourbillon Chronograph Sapphire White Gold. ¡Qué largo! Bueno, ya el nombre nos dijo todo lo que trae el reloj prácticamente, así que lo vamos a pasar. Pero este tiene un precio de $179,000 actualmente en su página web. Carito el Hublot ya, sí. Bien, en tercera posición vamos a pasar con un ícono de íconos en el mundo de los relojes, y son los Omega. ¿Quién no conoce el Speedmaster Moonwatch o el clásico Seamaster? Pero bueno, ya entrando en materia, nos pusimos a investigar un poco dentro de su página web y la opción más económica que encontramos es el Omega Deville Prestige. Este reloj tiene un diámetro de caja de solo 36 milímetros, o sea que es súper pequeño. Hay muchísima gente que no les gustan los relojes tan chiquitos o que no le quedan o no sé. Pero bueno, en cuanto a las características, el reloj está construido en acero inoxidable,
con brazalete también en acero, tiene cristal de zafiro resistente a rayaduras y las funciones que nos ofrece son las básicas realmente, solo horas, minutos y segundos, además de la fecha. Ah, y el calibre es el 2500 coaxial de Omega. Bueno, ya continuando, el precio de este reloj en la página de Omega es $3,850, aunque sí cabe destacar que ese es el precio sugerido de venta por Omega, o sea que puede variar dependiendo del sitio, o más caro o más barato, aunque más barato lo dudo, pero... Y ahora, pasando rápidamente con el más caro, que seguramente más de uno de ustedes lo esté esperando, pues por aquí está, y es el Deville Tourbillon Coaxial, que es una belleza de reloj. Un resumen rápido sobre esta pieza es que tiene un diámetro de caja de 38 milímetros en platino, pero que está cubierta con 170 diamantes de corte baguette y el movimiento está adornado con 289 diamantes de 8 facetas. En cuanto al calibre, cuenta con el Omega 2637 coaxial con una masa oscilante en platino, además del turbillón, claro. Esta es una edición limitada a solo 3 unidades, sí, a solo 3 unidades, y tiene un precio, según la página de Omega, de $725,000. Ahora sí, en la cuarta posición vamos a pasar con otro de los titanes de la alta relojería, que son los Audemars Piguet. Bueno, pues ya dentro de la página de AP nos encontramos con que no es posible ver los precios de ninguno de sus relojes, pero sí, ya buscando y buscando en internet, encontramos que la opción más económica sería el Audemars Piguet Royal Oak, pero en cuarzo. Pues sí, esta sería la versión más económica, aunque debemos de recordar que el precio promedio de los relojes de AP es de 33.000 euros, o sea, que no esperen nada como los que vimos antes, nada, no se puede. Ok, pues ahora continuando con el reloj, podemos decir que tiene una caja en acero inoxidable de 33 milímetros, con ese diseño tan característico de los Royal Oak, tiene el brazalete también en acero inoxidable, y tiene un dial en color negro con esa textura característica que ellos llaman gran tapicería o gran tapicería, algo así. Tiene índices aplicados y agujas en oro blanco revestidas de lume. En cuanto al precio, aunque en la página no está disponible, según lo que pudimos investigar, el reloj tiene un precio de unos 14.600 euros, lo que serían unos $17,700 aproximadamente. Y sí, este es el más económico, todavía falta el más caro. Pues ahora pasando con el más costoso, por aquí tenemos el Audemars Piguet Royal Oak Offshore Grand Complication, que tiene una caja de 44 milímetros de diámetro en cerámica negra, cristal frontal y tapa trasera en cristal de zafiro, y en cuanto a las funciones, tiene repetidor de minutos, cronógrafo con retrapante y calendario perpetuo. El precio de este reloj es de unos $842,000 aproximadamente. Ahora, en la quinta posición hablaremos de otra de esas grandes casas relojeras y que tienen una gran historia por detrás, y son los Jaeger LeCoultre. Pues bueno, la opción más asequible sería el Master Control Date, pues este reloj tiene una caja en acero inoxidable de 40 milímetros, sus funciones son las básicas, solo horas, minutos y segundos, además de la fecha, y tiene un movimiento automático, aunque también de cuerda manual. El precio de este reloj, según su página web, es de $6,700, pero bueno, tienen hasta un plan de financiamiento por si a alguno le interesa. Ahora pasando ya con el más caro, encontramos este Grandmaster Giroturbillon, que es toda una obra de arte y que pasa a la categoría de relojes de gran complicación por su complejidad. Ah, también es una edición limitada a solo 18 piezas. En cuanto al precio, aunque en la página no está disponible, investigando encontramos que es de unos 800,000 euros, los que serían unos $970,000 aproximadamente. Hace unos días subimos un video donde el famoso actor Sylvester Stallone habla de que pondrá alguno de los relojes que utilizó en películas como Rambo o Rocky en venta en una subasta. Y por aquí te lo vamos a dejar por si lo quieres ver o te interesa. Y también, si presionas este botón, te suscribes y así nos acompañas en futuros videos. Nos vemos en la próxima.